Pese a la cancelación de la Topa del Toro, que se celebra el próximo 23 de agosto, y demás fiestas con motivo de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, artesanos de Tecpan trabajan sin descanso para elaborar toritos de petate en miniatura. Uno de ellos es Jesús López Reyes, que se ha dedicado a elaborar estos toros en miniatura desde hace varios años, utilizando como materia prima cartón para armar el esqueleto y forrarlo, después con yute y la cabeza de madera. Elaborar cada una de estas piezas le lleva un día o hasta más, y en la mayoría son pedidos de visitantes que vienen a disfrutar de esta fiesta. Sin embargo, pese a la cancelación de la misma, las solicitudes para llevar este souvenir no paran. Hace algunos años siempre lo he compartido con los amigos o con las personas que me preguntan. Jugábamos con los compañeros de aquí en la colonia de aquí de La Mate. Había un compañero muy conocido ahí, el Panchín, que le dicen, Panchito Santos, hijo de Francisco Santos. Él, recuerdo que hacía toritos de cartón y los vendía a los compañeros, a toda la gamba, a la palomilla, los vendía, y allá íbamos a comprar a su casa, y donde estaba anteriormente el árbol de la mate. Uh-huh. Ahí nos reuníamos toda la palomilla, pues, y pues adquiríamos los toritos que hacía el amigo Panchín de cartón. Entonces yo, con el paso del tiempo, me fui dando la idea de cómo, a través de pues de esa presentación que él nos vendía, cómo yo poder hacer un torito realmente semejante al toro de petate. Entonces tomé la misma estructura, el esqueleto de cartón, como él lo hacía, era el puro cartón, nada más le hacía una tirita de cartón y la carita recortadita. Y entonces yo me fui dando una idea cómo ir formando. Entonces comencé yo a darme pues la tarea de ir echando coco con mi creatividad, bendito Dios, con los dones que nos da, pues a forrar con yute, que es casi por lo regular el material que otros compañeros que elaboran toritos también utilizan, el yute. Okay. Entonces comencé a forrar ese esqueleto de cartón y me di a la tarea también de irme ideando cómo hacer el lomo. Entonces, pues el lomo, si te fijas, es una estructura pues muy completa, se basa desde todo el cuerpo, no se ve como los toros de petate que van, se ve el lomo recocido en lo que es el cuello. Es una sola. Aquí se ve una sola pieza, como si fuera forrado todo, pero son dos capas que le pongo de yute. Es una, la que forra el esqueleto, y la que ya va cubriendo el relleno sintético para formar el toro y queda así completo. ¿Cuántas horas o días le dedicas a cada pieza? Mira, así, para ser exacto, para hacer un torito y me siente desde la mañana hasta que me voy a dormir, unos 2 días para hacer uno, pero que no me levante. Uh-huh. Pero lamentablemente, por cuestiones de mi trabajo, de la música, me salgo a tocar o hago otras actividades, pues no me da tiempo de dedicarle así tiempo completo. Entonces, unos 4 días así de a ratito. Por decirlo así, Chucho, lo más laborioso es tallar la cabeza, ¿no? Uh-huh. Si te fijas, pues aquí yo ya tengo una cabecita, pues ya un poquito tallada. Le falta todavía algunos detallitos, como lijar la primera lija para quitarle un poquito los accesos, ¿sí? Darle una forma más, pues redondeada, forma, claro. que parezca una carita de un toro. Pues obviamente pues no me va a quedar igualita. Voy aprendiendo todavía, voy ahí mejorando algunos errorcitos que tengo, pero sí es un proceso un poquito complicado, porque pues lo hago a cuchillo, a mano, no tengo ningún aparatito que me ayude a pulir. Entonces, este es el proceso, que es una cabecita que apenas pues está pues tomando forma, y aquí una que ya va en proceso, que le falta el lijado. Uh-huh. Chucho, me comentas que cuando inicia el mes de agosto, incluso antes, ya tienes varios pedidos. Sí, gracias a Dios, tengo varios pedidos desde antes, desde junio, julio, ya me están preguntando de que si este año voy a elaborar toritos. Ahorita, lamentablemente, pues sí, pues se me ha juntado mucho trabajo, gracias a Dios, pero pues por ahí algunas personas pues ya llevan un tiempo esperándome, pero es por la misma cuestión de que se me junta el trabajo y no tengo el tiempo tan completo pues para dedicarle a esto, porque tengo otra fuente también de empleo, de ingreso, y
y pues tengo también que dedicarle tiempo, okay. Pero pues sí, ahí vamos sacando el trabajito que nos van pidiendo. Platícanos, por último, el costo de cada pieza, porque vemos que son de diferentes tamaños, pequeños, medianos y un poquito más grandes, ¿no? Sí, mire, este es el tamaño tradicional del que yo elaboro, el torito miniatura, el más pequeñito. Tengo uno por ahí en llavero, pero eso por lo regular no lo piden. Este es el que me piden. Este tiene un costo de 150 pesitos. Sí, 150. Estoy elaborando este tamaño. Sí, es un poco más grandecito. Sí, este lo tengo pues en 200 pesitos. Sí. Y este que es el tamaño pues un poco más grande, un poco más detalloso en cuestión por algunos detalles de la cabeza. No tanto el material, sino la dedicación, el tiempo y la mano de obra. Pues este torito, pues mínimo lo estoy dando en unos 280. Ok, perfecto. Pues, ¿cómo comunicarse contigo? Pues mi celular es 742-106-7109. O me encuentran aquí en la colonia La Mate. También ahorita pues estoy radicando en la colonia Lindavista, ahí junto a las oficinas del Canal 6. Okay. Ahí pueden preguntar por mí en la miscelánea Ana Karen. Ahí me encuentran, o aquí en la colonia La Mate. Cabe señalar que además de este tipo de recuerdos se pueden encontrar camisetas y llaveros, pero lo que más demanda tiene son los toritos en miniatura, que tienen un costo entre 150, 200 a 250 pesos, dependiendo la decoración del mismo y el tamaño. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.